¿Cuál es mi caballo favorito? Pues el último que me regaló la reina. Ante todo, tienes que tener en cuenta la proporción. Una vez, los colores de la revolución está bien. Pero cuatro veces, maestro, es más de lo que ciertos estómagos pueden digerir. Los colores son un placer. ¿Y estos? La verdad es que nuestro buen amigo, el embajador, está aquí pintado. ¡Ay, la fina perspicacia del artista! Decididamente es usted un aguerrido. Todos tiemblan ante la revolución y usted, como quien no quiere la cosa, la ensalza. Y eso no le conviene, amigo. Y sobre todo no le conviene en este momento. Siéntese, tengo que hablar con usted. No, ese trazo mucho... Siéntese. Le van a nombrar primer pintor de cámara del rey. ¿Se da cuenta de lo que eso significa? Muy bien. Esas son palabras mayores. Ha llegado usted al sumo. Académico, pintor del rey, pintor de cámara y primer pintor de cámara. Y eso que la brillante carrera del maestro le ha salido un golondrino. ¿Lo dice por el embajador? Lo digo por los caprichos. Debería deshacerse de ellos. Fíjese, Jovellanos está en el exilio. De Moratín desconfían, y yo ya ven, obtuvieron mi cese. Y ya no pinto nada. Qué humildad, Alteza. Hágame caso. Deshágase de ellos. Los caprichos son obra muy querida por mí. Y no se han vendido nada. Dentro de ellos hay tanto trabajo, tanto dinero. ¿Y por qué no se lo regala al rey? Todo. Las planchas incluidas. Así ni siquiera la Inquisición se atrevería a tocarlos. Y de paso, agradece usted su nombramiento. ¿Y eso estará bien visto? Yo se lo garantizo. Pero, ¿y el dinero? ¿Podrá hacerse algo? ¿Pide usted una pensión? Todo el mundo la pide. De Leovigil, la que en el trono se sienta, esa terrible señora, nuestra soberana y reina, a su hijastro Hermenegildo, un odio a muerte profesa. Y me la van a dar. Mendigo por fiado, saca mendrugo. Como compensación al regalo de los caprichos, el rey le otorgará a mi hijo una pensión. ¿Y qué tal le va en el nuevo cargo? Bien, bien. Ahora que las cosas que estoy viendo. La reina y Godoy por un lado, el príncipe Fernando por otro. Hay unas tiranteces. Se llevan a matar. ¿Pero Godoy sigue yendo por los reales sitios? No sale de ellos. Se pasa con los reyes todo el santo día. Efectivamente, ni con Urón se le sacaría de palacio. ¡Shh! ¿Y qué desea de mí nuestra señora la reina? Que le traigáis degollada del príncipe la cabeza. Tenedla por prometida. Y cumpliré mi promesa. Y obtendréis por el servicio que vais a prestar riqueza. De ese modo se verá vuestra ambición satisfecha. Vos sois Gisberto a quien ha requerido. Y vuestra empresa, aunque es dura y despiadada... ¡Qué desvaríos! No soporto estos dramones. Pues este de hoy tira con bala. ¿Estoy oyendo bien? Sí. Estos godos parece que viven en el palacio de Aranjuez. Los gritos aterradores ahogaré de la conciencia. Yo mataré a Hermenegildo. Yo le debo cuanto soy a esa señora tremenda. Caramba con Godoy, Paco. Bien decís, amigo mío. Qué mujer tan hermosa. Todos saben que la reina... ¿Qué dices? Digo que la mujer de Godoy es muy guapa. Que si ella es fuerte en sus odios, es grande en sus recompensas. Esa es su amante, Pepita Tudó. Su mujer, la condesa de Chinchón, es la otra. Este Godoy no para. Príncipe de la paz y del puteo. Yo, el príncipe Hermenegildo, veo con gran claridad...
mi madrastra la reina me persigue con maldad. Ella conoce que ejerce sobre el rey pleno dominio. Por su dura voluntad soy perseguido y proscrito. Con Gisberto ha decretado mi muerte por su capricho. Si amor a mi padre tengo, también lo tengo a mis súbditos y a mi santa religión, que es un mandato divino. Sus leyes sostener debo, sus derechos y los míos, y los voy a sostener aunque cometa el delito de alzarme contra mis padres, como tengo prometido. Y a la católica España le debo este sacrificio. Agradecemos mucho que vuestras majestades se hayan dignado a aceptar esos grabados. Carece de importancia. Tenemos otro asunto. Fue idea de la reina. Una grata reunión de familia. La reina ha decidido daros un gran trabajo. Pintar a la familia. Todos juntos. ¿Sí? Todos juntos. ¿Todos? ¿Y el príncipe de Asturias? Quia sinum non potest stratum caerit. Bien, y ahora la traducción. El asno que no puede... Quien no puede al asno, golpea la albarda. Toma, viene como anillo al dedo. Me gustaría ver la cara que pone. Oh, no creo que Goya se sorprenda mucho de no veros en la reunión familiar. Después de todo, ya os negasteis una vez a posar para él. Y al negaros, se disgustó la reina, vuestra madre. Y Godoy tuvo que suplicaros. Y de paso disteis una lección a ese baturro engreído que ahora anda por palacio como Pedro por su casa. Triple carambola. Y ahí están todos ahora, temiendo que me vuelva a negar y les estropee su precioso retrato. Cosa que vuestra alteza no hará. ¿Por qué no? Porque os interesa que el retrato se pinte y en él aparezca vuestra alteza en el lugar que le corresponde. Me niego en absoluto a figurar al lado de Godoy. Por supuesto. Que Godoy no esté en el retrato será una de las principales condiciones que pondréis. No faltaría más. Mi padre tratará de convencerme. Pero seré inflexible. No son malas ideas, ¿verdad, Escóiquiz? Oh, muy buenas, Alteza. Muy propias de una cabeza privilegiada. Bien. Y ahora prosigamos. Quia sinum non potest stratum caedit. Jodidos latines. Fue una escena terrible. Y el bendito de Carlos, mi marido, que se apoca enseguida, pues al final cedió. Lo hubiera fulminado. Debemos convencerle para que rectifique. Tú debes aparecer en el retrato. Y el príncipe que aguante. ¿No nos debe obediencia? Este muchacho terco me subleva. Con lo que te debemos, Manuel.
Hay que obrar con prudencia. El problema es Skoikiz. Siniestro mamarracho ese canónigo. Separadle del príncipe Fernando. Arrancadle de cuajo de la corte. Sin su consejo, el príncipe no es nadie. ¿Qué haríamos sin ti? Yo no estaré en el grupo, maestro. No hay gracia del príncipe Fernando, aconsejado por ese maestro de títeres, Skoikiz. Ambos me odian, y a usted también, pero esto es asunto mío. A usted le aviso, como amigo. Yo debo estar en el mismo plano que el rey, mi padre, y después todos los otros. Mi hermano Carlos, por ejemplo, a mi espalda y a prudente distancia. La banda, ¿por qué va debajo de la casaca? No hace falta que Su Alteza se esfuerce, que le oigo. Me habéis puesto la banda por debajo de la casaca. ¿Debajo de la casaca? Sí, mi cuñado la lleva por encima y no es más que el príncipe de Parma. Yo soy el heredero del trono de España. Perdóneme, Su Alteza. Yo en protocolo de bandas no soy muy entendido. Ignorancia grave en un pintor de cámara. Tal vez no le hayan informado bien. El maestro Goya corregirá sin duda esos detalles, Alteza, según vuestros deseos. No son mis deseos, caballeros. Son mis derechos que debo defender. Decís bien, Alteza. Vuestros derechos. ¿Qué hacéis? La sesión ha terminado. ¿Pero no vais a corregir la banda? Decía, vuestra Alteza. La banda. Ya se hará. Ahora estoy muy cansado. Está sordo para lo que le conviene. Parece como si lo hiciera para irritarme. Y ahora veamos. El infante don Carlos María Isidro detrás del príncipe don Fernando. Ponte más tieso. Thank you.
Bien, bien. La banda por encima. El baturro ha cumplido. No faltaría más. Ved, Alteza, vuestra futura esposa. Claro que no sabemos todavía qué afortunada princesa resultará elegida. Por eso se acordó que la figura quedaría sin rostro. Pero ese feo gesto de volver la cara... No. ¿Pero cómo? ¿Qué ha hecho? Ese gesto me insulta. Alteza, no creo que deba atribuirse a Goya detalle de tan mal gusto. No. Mal que me pese, me temo que esta venenosa idea proviene de más altas instancias. Sí, ya sé. Mi señora madre, que quiere vengarse de mí porque he echado a Godoy del cuadro, y con esto trata de insinuar que todas las princesas de Europa me van a rechazar. Me temo que implique algo peor. Que al futuro rey de España haya que buscarle fuera del retrato. Godoy, ese malnacido, quiere suplantarme. A todo puede llevar el desorden de las pasiones. Calígula hizo cónsul a su caballo. Escóiquiz, te juro por mi vida y por mi trono que acabaré con él. Perdón, señor. Tiene una visita. ¿Qué sucede? Maestro, ha sido de repente don Francisco. No saben lo que tiene, pero se está muriendo. Y estaba tan alegre. Fue después de la cena que se nos puso pálida y enferma. Y ahora que está a las puertas de la muerte, pregunta tantas veces por usted. Mando que de mis bienes libres y de cuanto así me pertenece se mantengan los siguientes legados. A mi negrita María de la Luz, 15.000 reales por una vez y 60 reales diarios de por vida. A Benito, mi tonto, 30 reales diarios. A Juanito y al inclusero que viene a comer a casa, 20 reales diarios de por vida. A los criados míos de librea, ración doble. Y al hijo de don Francisco Goya, 10 reales diarios de por vida. Qué muerte tan extraña y repentina. La van a investigar. Pero al final, ¿qué importa? A todo el mundo le dejó algo. El testamento lo redactó en Doñana durante aquel verano en que estuvimos juntos. Nuestros queridos Reyes y Godoy quieren comprar las cosas que ella tuvo. Quieren comprarlo todo. Los palacios, los coches, los caballos. Y le han puesto un precio. Una miseria. ¡Por Dios! No se merecía este despojo. Yo también quise quitarle algo. Su libertad. No pude. Solo me queda de ella ese retrato. Ese recuerdo en negro. Arisca, caprichosa, inconstante, libre como un pájaro. Y yo intenté atraparla para siempre. ¡Qué iluso! Quise a la duquesa como a ninguna otra. ¿Y cómo la quise?
es admirable, maestro. ¿Solo uno? ¿Y no hay un dulce para el maestro? Gracias. Deben de estar preguntando por nosotros. Permítame decirle cuánto me complace esta boda. Su hija es encantadora. Ha sido usted muy espléndido con ellos. En cuanto a mi hijo, tiene unos ingresos anuales de 13.000 reales. Más otros 12.000 de una pensión con que el rey me agradeció el donativo de unas viejas láminas. Más los 3.600 que le legó de por vida la duquesa de Alba. A todo lo cual yo añado la casa de la calle de los Reyes, valorada en 80.000 reales. Ese será mi regalo de bodas. Es usted generoso en extremo. Yo empecé con mucho menos. ¿Qué haces? Vámonos. Almirante de España y de las Indias y Alteza Serenísima. ¿Cómo puede ser Godoy Alteza Serenísima si no es heredero de la corona? Parece una provocación. Con ese nuevo título, el príncipe Fernando se subirá por las paredes. Y más ahora que el rey está tan enfermo. Después de todo, si Napoleón hace reyes de sus hermanos, ¿por qué no va a ser Godoy príncipe heredero? ¿Godoy heredero de la corona? Hasta ahí podríamos llegar. No lo permitirán ni el príncipe Fernando ni el pueblo español. Pero puede interesarle a Napoleón. Estos problemas entre Godoy y el príncipe le benefician. Napoleón es el amo de Europa. Y Godoy no es más que un trepador bonito. Con una buena bragueta. Total, que gracias a esos señores, Napoleón acabará por ser el dueño de la situación en España. Y sin mover un solo dedo. Los acontecimientos se van a precipitar. Toda precaución es poca, señores. Godoy me tiene siempre rodeado de espías. La grave enfermedad que ha tenido mi padre aconseja que actuemos con rapidez. ¿Sabes ya de memoria el mensaje que llevarás a Skoiki? Sí, Alteza. Que el memorial con las acusaciones contra Godoy lo estáis pasando a limpio de vuestro puño y letra para dárselo al rey mañana mismo. Y que llegado el momento, el duque de San Carlos tomará el mando de las tropas de Madrid, sitios reales y Castilla la Nueva. Bien. Y decidle que pronto levantaré el injusto destierro que le han impuesto. Vive en esa esperanza. Y ahora, caballeros, aún me queda trabajo. Godoy. Manuel. Majestades, ¿qué haces aquí? ¿Qué ocurre, Manuel? ¿No estabas en Madrid? Sí, pero me trae un asunto que no admite espera. Mis agentes en Francia acaban de informarme. El príncipe conspira, mis señores. Y Skoiguiz es su agente. El propio Bonaparte no es ajeno a esta danza. Lo temía. El príncipe, majestades, haría cualquier cosa por ocupar pronto el trono. Ya no me cabe ninguna duda. Prepara un memorial. Una grave requisitoria contra vuestras majestades. Lo ha preparado Skoiguiz. Y el príncipe lo está pasando limpio en este mismo instante. ¿Y qué piensa hacer con ese memorial? Provocar el escándalo en la corte. Tratar de granjearse la voluntad de Napoleón, a quien ha pedido la mano de una de sus sobrinas. O algo peor. Pero es inaudito. ¿Y qué haremos, Manuel? Gracias, Manuel. Y ahora vete. La responsabilidad es mía. Majestades. Hay que actuar al instante. Sí, cerca de Napoleón. Pedirle que mantenga sus pactos con nosotros. Él ha garantizado nuestro trono. ¡Qué situación, Dios mío! Ese marrajo cobarde de Fernando. Nuestro hijo.
No comprendo sus prisas. Yo esperé 40 años antes de ser el rey. Déjame ver esos papeles. Esto no os concierne, papá. Fernando, es tu rey quien lo ordena. El príncipe ha perdido la cabeza. Preparaba este inmundo memorial contra nosotros. Viles acusaciones en contra de sus padres. ¿Le ha pedido a Napoleón en secreto la mano de una de sus sobrinas? Un ataque traicionero en contra de nuestros intereses. ¿Cómo es posible? Hemos conseguido estas pruebas. Me duele decirlo. Un claro acto de traición perpetrado por nuestro propio hijo. Caballero, como ministro que eres de gracia y justicia, cumplirás el deber de arrestar al príncipe. Dios mío. Lo esencial es salvaguardar la dignidad de la monarquía. Mi querido Martín, si tú supieras lo que te echo de menos. Los años, la sordera, este ruido de grillos que casi no me deja oír lo que me dicen. Todos dirán que no me falta de nada y que he llegado arriba. Y es verdad. Pero ahora ya no puedo contarte en una carta las cosas de mi nieto Marianito, que crece tan hermoso. Ya no salgo de caza con lo que nos gustaba. Me acuerdo de aquel día que te saqué del río y estabas tan asustado. Os habéis ido yendo, mis cuñados, Cayetana, y ahora tú, viejo amigo. ¿Qué hay dentro de la muerte, Martín, ahora que ya lo has visto? ¿La soledad o nada? ¿Para qué pasa el tiempo? Caramba, padre. Hace mucho tiempo que no pintaba usted majas. La última vez fue en Los Caprichos, de eso hace ya 10 años. Y ahora compensan de otras cosas la muerte de Martín y toda esa triste historia de palacio. Esta España se hunde. La máquina de la monarquía se desbarata. El príncipe Fernando, mire que denunciar a todos los que habían prometido su ayuda. Se puso de rodillas para pedir perdón. A mí no me sorprendió. El príncipe Fernando. Qué pozo de rencores. Han hecho de él un hombre acorralado. Tenía sus motivos. Yo los conozco bien. La corte se ha trasladado a Aranjuez sin pasar por Madrid. Se sentirán incómodos, digo yo. Pronto no podremos asomarnos a los balcones como no sea para ver desastres. Y por si fuera poco, los franceses se meten en España. En fin, Javier. Brindo por tu salud y por la de tu hijo. ¡Abuelo! ¡Abuelo! ¿Qué hay, Majico? Veamos qué pinturas le damos a Marianito. Solo las más alegres, ¿eh? ¿Sabes una cosa? Con 3 brochazos de color se podría describir lo que ocurre en España.
Verde de inquina. Rojo de saña. Amarillo de vergüenza. ¿Qué me dicen ustedes de la entrada de los franceses? Me parece que van a invadir Portugal, porque es aliado de Inglaterra. Ese es el pretexto. Pero sus intenciones yo creo que son otras. Después de merendarse a media Europa, ahora le toca el turno a España. El emperador de los franceses es insaciable. ¿Y el forcejeo entre los reyes y el príncipe Fernando? ¿Cómo terminará todo esto? Mal, muy mal. Todos buscan el arrimo de Napoleón, pero todos saldremos perdiendo. Godoy, los reyes, el príncipe Fernando y el pueblo español. A un ejército se le puede recibir con aclamaciones, pero al final siempre hay que echarlo a tiros. Los niños están durmiendo la siesta. Cuando queráis, empezamos. La prima Leocadia no ha llegado todavía. Mi esposa se retrasa, como siempre. Oh, no tiene importancia, señor Weiss. No hay ninguna prisa. Llego tarde. Ya sé que llego tarde, pero si supieran lo que ha pasado. Godoy ha caído. Su Alteza Serenísima, el señor Príncipe Generalísimo Almirante, ha caído. El pueblo de Aranjuez se ha amotinado. ¿Tú sabes lo que dices? Sí, lo sé muy bien. Godoy ha caído y lo han hecho prisionero. El pueblo irrumpió en la residencia de Godoy. Se metieron en su despacho, en las habitaciones privadas, por todas partes. Y encontraron a su pobre esposa temblando de miedo. Bueno, pues no solamente le perdonaron la vida, sino que la llevaron a palacio gritando ¡Viva la cándida paloma! No es conmovedor. Luego, uno de sus criados traicionó al choricero. Su Alteza Serenísima se esconde arriba, en la buhardilla. ¿Y saben dónde estaba? Metido en un armario y envuelto en un tapiz. ¿Y qué tunda de palos le darían? Que el príncipe Fernando, tan magnánimo, tuvo que intervenir para librarle de una muerte segura. Y ahora los que han manejado este cotarro van a obligar al rey para que abdique. Después proclamarán rey al príncipe y viva Fernando VII. ¿Y tú cómo te has enterado de todo eso? Por un amigo. Ah, por un amigo. Sí, eso es. Por un oficial que acaba de llegar de Aranjuez. Tenía usted que haberse dedicado a la comedia, señora Weiss. Menudo pico de oro. Le recuerdo, señor Goya, que ya han transcurrido 20 de los 30 minutos que le ha otorgado su majestad. ¿Me ha oído usted, señor Goya? Intolerable. No admito que Murat se oponga a mi proclamación pública como rey de España. ¿Qué importa un general, majestad? Quien importa es el emperador y está de nuestra parte. No faltaría más. Yo soy el rey de España. ¿Quién lo duda, majestad? Pero hay que ser prudentes. Pensad por un momento que los reyes... ¿Los reyes? ¿Qué reyes? Perdonad, majestad. Vuestros señores padres. Eso ya es otra cosa. ¿Y qué pueden hacer? Decid mejor, señor, qué están haciendo desde su retiro del Escorial. Pedirle a Napoleón que les preste su ayuda, que les devuelva el trono, que libere a Godoy. Pero eso es imposible. El trono es mío y Godoy mi prisionero. Perdone, Vuestra Majestad. ¿Qué ocurre, Goya?
que el tiempo se ha acabado. No quiero ni ver este retrato de mi marido que usted pintó para Murcia. Por eso lo he hecho tapar con esta tela blanca. Cuando ese hombre cayó, con él cayeron todos sus retratos. Se lo han devuelto y yo no quiero guardarlo. No quiero nada que me recuerde estos años terribles. Nada. Me basta mi hija Carlota. Quiero que os lo llevéis. Soldados franceses. ¿Qué habrán venido a hacer? Los franceses han conseguido mi libertad y también mi exilio. Me llevan bajo custodia hasta la frontera. No puedo llevarme más de lo que quepa en un cofre. Por Dios, miradme bien. He pasado momentos terribles, María Teresa. Los criados harán el equipaje. La condesa de Chinchón no soporta mi presencia. Debería estar contenta, me mandan al exilio. Pero todo esto acabará. Se lo aseguro. Me lo han prometido. En cuanto vea a Napoleón. Y ese príncipe Fernando que usurpa el trono recibirá su merecido. Y yo recobraré mi poder. Todo volverá a ser como antes. Y volverán los reyes. Volveré. Juro que volveré. Y usted tiene que verlo. Y ahora los franceses exigen la presencia en Bayona de la familia real en pleno. Napoleón va a resolver el pleito. Mi querida Leocadia, con su pan se lo coman. No hemos venido aquí a hablar de política. Buenos días, señorita. ¿No le importaría venir con nosotros? Si su padre la deja. ¡Foutez-le camp! Oh, monsieur Charmant. C'est la politesse espagnole, quoi. Pero si dice Gumersinda que usted se precia por los franceses. Los he admirado durante 20 años. Me han bastado 2 semanas para odiarles. Le comprendo. Los recibimos con los brazos abiertos. ¿Cómo la recibiría yo a usted? Está usted que da gusto mirarla. Y eso es lo único que importa. ¿Cuándo la veré de nuevo? Nos veremos el lunes, en el bautizo de mi sobrina. ¿No? El lunes. 2 de mayo. Credit in Deum Patrem Omnipotentem, Creatorem Celi et Terre. Credit in Jesum Christum. ¡Un punto frente a Palacio! Se llevaban a Bayona al infante don Francisco de Paula y el pueblo lo ha impedido. ¡Los franceses disparan sobre los nuestros! ¡Silencio! ¡Esto es un sacramento! Perdón, padre. ¿Qué pasa? ¿Credis in Jesucristum filium Dei? Credo. Ego te baptizo in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Ponle boca arriba. Teníamos que habernos ido a casa directamente. Tranquilízate, no pasará nada. No se preocupe, aquí estará tranquila. Y además, qué caramba, no vamos a renunciar al festejo.
¿Y Javier? ¿Dónde está Javier? Ha ido un momento a la Puerta del Sol a ver lo que pasa. ¡Qué temeridad! ¡Que vienen los franceses! Marianito. No te preocupes, hija, no pasará nada. Javier estará aquí en un pariquete. Anda, tranquilízate. Dios mío. Sírate. Hija. No te asustes. Lo más prudente será que se queden aquí a pasar la noche. ¡Cerrad la puerta! ¡Cerrad la puerta! ¡Ah!
dejadme entrar. ¡Abrid la puerta! El populacho de Madrid, mal aconsejado, se ha levantado en armas contra nosotros los franceses y ha cometido asesinatos. Los españoles que merecen el nombre de tales lamentan tamaños desórdenes, por lo que no ha de confundírseles con esos miserables. Pero la sangre francesa vertida clama venganza. Por tanto, mando lo siguiente. ¡Paco! Todo corrillo que pase de 8 personas se disipará a fusilazos. ¡Paco! Toda villa donde sea asesinado un francés será incendiada. ¡Paco! ¡Hijo! Serán arcabuceados todos cuantos hayan sido presos con armas en la mano. Shut up, you fuck!